me dicen por ahí. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a una nueva edición juveniles de Inferiores Platenses desde casa, versión Twitch. Inferiores Platenses, para quien no conozca, para los nuevos, para los que nos confunden, con un medio que cubre el Club Platense, el Calamar. Es un medio periodístico creado en 2003 por Alejandro Díaz y desde ese entonces nos dedicamos a cubrir las divisiones formativas del fútbol masculino de los dos clubes principales de la ciudad de La Plata, Gimnasia Esgrima y Estudiantes. Pero no estoy solo. Tengo el agrado de presentar a dos buenos compañeros del gran equipo de trabajo que es Inferiores Platenses. Nicolás Carena se conecta desde La Plata. ¿Cómo anda todo, Nico? Hola, Manu. ¿Todo bien? ¿Qué tal, Rocío? Hola, chicos. Tomás, Aarón. ¿Cómo les va? Un saludo a toda la audiencia. Y ella nos habla desde Boedo, conocido barrio de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas noches, querida Rocío Ferrucho. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Manu? Buenas noches, Nico, Tommy, Aarón. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Ustedes? Perfecto, por acá. Y ahora sí, vamos a presentar a los protagonistas, el motivo por el cual tenemos tantos espectadores. Ambos son categoría 2000. Tomás Cataldi representará a Gimnasia, club que conoce a la perfección ya que está desde el año 2004. Nacido en La Plata, volante interno habilidoso. Bienvenido, Tommy, buenas noches para vos. ¿Todo tranquilo? Hola, hola Manu, gracias. Sí, muy tranquilo. Hola a todos. Nos vamos a reír un rato. Perfecto, perfecto, me gusta. Y quien representará a Estudiantes esta noche, santafesino, más precisamente de Casilda. Llegó en 2016 al club, pisó fuerte, centrodelantero con olfato goleador. Tengo el agrado de darle la bienvenida a Aaron Espetale. Buenas noches, Aaron, ¿cómo andás? Hola, Manu, buenas noches ahí para todos. Todo tranquilo por acá. Ahí había un apodo que nos enteramos hace poco, que nos dijo un amigo tuyo que dejó un saludo, que se llama Iván Fandós, que te dice Cuyu, ¿puede ser? ¿Por qué es eso? Sí, sí, viste, los que me conocen, yo no tengo sobrenombres, y me preguntó si tenía alguno mi viejo, viste, y a mi viejo de pibe siempre le decían Cuyo, Cuyo, y se le pegó y me dice Cuyo, él solo me dice nomás igual, así es que si me gritan juego. Cuyo por la calle, es él, sí. Da vuelta, es él. Sí, sí. ¿Vos, Tommy, has tenido algún apodo a lo largo de tu vida? No, a mí me dicen Cata. Siempre me dijeron así, viste. A mi hermano le dicen igual. A mi viejo le dicen igual, así que. A muchos oriundos de Catamarca le dicen Cata también, así que probablemente alguno te confunda si te grita en la cancha el Cata. Sí, sí, sí. Pasa que yo ahora me. A partir de ahora, viste, me dicen Tomás y no me doy vuelta, viste. Algún técnico por ahí me dice Tomás y no me. Claro. Y no me doy cuenta. Perfecto, hecha el arranque formal en el día que la radio cumple 100 años, Nicolás Carena va a ser el primero en preguntar a los chicos. Bueno, chicos, vamos a consultarles cómo están pasando este aislamiento, cómo están pasando esta cuarentena, si están con su familia, con sus seres queridos, cuéntenos un poquito. Empezamos por Tomás y luego por Aaron. Bien, yo bien, sí, pasándolo acá con mi familia y nada, aprovechando para poder seguir los entrenamientos que nos mandan los profes, pero bueno, de acá desde casa y aguantando, y esperemos que quede poco, así podemos volver a por lo menos entrenar, que es lo que más extraño. Yo igual, entrenando todas las mañanas, la estoy pasando con mi familia, mis viejos y mi hermano. Y hacemos Zoom con el club, a veces tenemos entrenamientos por Zoom o charlas a la tarde sobre jugadas, tácticas y demás. Muy bien. Bueno, y ahora para entrar un poquito en calor, para ir entrando en ritmo, les vamos a consultar por una anécdota a cada uno en particular. Vamos a empezar con Tomás. Allá por el año 2005, Tomás era muy chiquito y sus tíos, recordemos, son... entre otros tenés a Gustavo y a Guillermo Barros Echeloto, habían sido invitados a La Noche del 10, el programa que conducía Diego Maradona. Bueno, fue también con su papá y ocurrió algo muy particular, ¿te acordás? Justo había un partido que estaban jugando, un jueguito entre tus tíos
contra Diego y el Turco Maradona. Sí, jugaban, pero en ese había ido con mi tío y con mi viejo, que uh-huh. era la noche del 10, ¿viste el programa de Diego? Sí. Bueno, jugaban al fútbol tenis y en un momento había unas chicas que pateaban a un arco y había como, en el arco estaba dividido y cuando pateaban se daba vuelta y ganaban, no sé, 1.000 pesos, 2.000 pesos. Y una patea y me la pega en la cara y yo era un nenito. Y nada, me puse a llorar, ¿viste? Y encima ahí en el medio de la transmisión, ¿viste? Los productores de Diego me decían, shh, que se escucha. Yo lloraba y nada, fue la pausa, vino Diego. Porque me hicieron quedar mal, la otra vez salió Bautista y dice, me hizo acá como boludo, ¿viste? Vino Diego y me dice, tomá, te firmo la pelota. Y yo le dije que no. Y me la agarré. Y quedó, ¿viste? No le hiciste firmar la pelota a Maradona y nada. Ahora me río, pero bueno, en el momento no. Imagínate que no entendía nada. Yo. Vos querías la pelota. Yo quería la pelota, nada más. Sí. Bien. Después fuimos ahí a donde estaba Diego, que estaba mis tíos, y él me regaló una pelotita firmada más chiquita, pero esa no la firmó. Bien. ¿La pelota sigue intacta? ¿No se usó nunca? Sí, no, la pelota nunca se usó. Nunca. Bien. Y ahora vamos con Aaron. Nos contaron, Aaron, que vos de muy chiquito tuviste participación en una pelea, pero muy particular. Fuiste partícipe de una riña de gallos, pero no como espectador. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Habíamos ido a visitar a unos familiares y había, no sé por qué, había un gallo, tenían un gallo. Y yo era chiquito, y yo andaba en un andador, no sé, y yo iba a chocar al gallo, ¿viste? Y hasta que empezó a atacar y creo que me mordió toda la cara, me sangraba todo. Era muy chiquito, igual no me acuerdo mucho. Pero sí, siempre me cuentan. ¿Te defendiste? ¡Lísimo! Sí, me pasó lo mismo con un gato también. Me rasguñó toda la cara de chiquito. Yo no sé, travieso o qué, iba y lo molestaba y me terminó rasguñando toda la cara. Y nada, tenía todo el oído sangrado. Un desastre. Traumático, totalmente traumático. Hoy no pueden ver a un gallo ni a un gato. No, me quedó ningún trauma, por suerte. Perfecto, era Rocío Ferrucho, va a seguir indagando en sus vidas. Bien, chicos, quería consultarles si juegan jueguitos electrónicos o al Play, lo que sea, y no sé, por ahí lo usan también como pasatiempo ahora en la cuarentena. Sí, yo no juego mucho, pero a la Play juego con mis amigos, al FIFA conectado, pero después no juego mucho, no uso mucho. Bien. Y yo en esta cuarentena aprendí a jugar al Fortnite, y juego ahí al Fortnite con mis amigos. Y es, miro series también. Pero, ¿cómo te va en el juego? ¿Cómo? ¿Cómo te va en el juego? Digo, viste que hay muchos chicos que son re expertos. Nada, soy un desastre. Me matan al toque. ¿Y fanada? Sí, pero muy muy poco. Más que nada cuando me junto con amigos, pero si no, no. Si no, no juego mucho videojuegos tampoco. En el celular y nada. Bien, y ahora entrando un poquito al terreno de los logros, en tu caso, Tomás, por ejemplo, uno fue la histórica campaña en 2017 con la sexta de Roselli, de que terminaron sextos en el torneo donde que disputaban 30 equipos. Quizá ese pueda haber sido uno de tus mejores logros, pero quería consultarte cuál fue para vos. Sí, para mí, o sea, a mí lo que más me gusta es ganar el clásico. Después, por ahí suena medio mal, ¿viste? Pero después, como termina la tabla, no me... Sí, si peleas el campeonato está buenísimo, pero bueno, pasa que a veces en los torneos inferiores, ¿viste? Pocas veces pasa eso, pero cuando gano el clásico es lo que más valoro del año. Y gracias a Dios, ese año, en 2017, pudimos ganar y también fue una buena campaña y muchos de los compañeros se fueron para reserva y fue un gran año
y además era un grupo muy lindo y Rodrigo un gran técnico, así que nada, fue un buen año. Bien. Y en tu caso, Aarón, bueno, disputaron dos finales seguidas en 2018 y en 2019, pero también quería consultarte cuál fue para vos tu mayor logro hasta el momento. Y yo creo que mi mayor logro futbolísticamente fue haber llegado a la final en Quinta. Creo que ese campeonato fue el mejor año que tuve y tuvimos. Bien. ¿Qué recuerdos tenés o qué nos puedes contar si tenés alguna anécdota de ese campeonato? Nada, lo que me acuerdo que sufrimos hasta lo último, me acuerdo que estuvimos 10 fechas invicto, creo, y a lo último, viste, empezamos a perder y empatar y se nos acercaba Vélez y llegamos a la última fecha con los mismos puntos que Vélez, creo, o 3 arriba, y me acuerdo que teníamos que empatar aunque sea para clasificar y perdíamos 1-0 con Newell's, y cuando llegamos al vestuario me acuerdo que dijeron que Vélez estaba ganando y estábamos quedando afuera, viste, de la final. Y nada, salimos al segundo tiempo y lo pudimos empatar y clasificamos, pero se sufrió también, más de la cuenta. Bien. Sí, Nico. Bueno, vamos a consultarle un poco por algunos hobbies si tienen u otros deportes que practiquen. ¿Qué les gusta a ustedes? A mí me gustan mucho los caballos. Nada, bueno, desde que por ahí empecé a jugar un poco más en las categorías más grandes ya dejé de jugar, pero me gusta mucho el polo, ¿lo ubican? Sí. Ya, sí. Sí, sí, me gusta mucho y siempre me gustó y de chico practicaba y pero bueno, ahora con el tiempo lo dejé de practicar de a poco, pero... ¿En dónde practicabas? Y acá por la zona, en los campos de la zona. Mi viejo tiene una cancha chiquita y jugábamos ahí. Mi hermano también, mis dos hermanos jugaban también, mi viejo juega. Y nada, está bueno, está muy bueno. Es un deporte muy... es dinámico, te da mucha adrenalina, viste, que vas muy rápido en el caballo y muy alto. Está bueno. Vas alto, sí, sí. A mí siempre me da la sensación cuando andás a caballo, estás muy arriba, un poco de vértigo. Vos seguro ya estás acostumbrado igual. Y te acostumbrás, sí, sí, te acostumbrás porque imagínate que además de ir arriba del caballo le tenés que ir pegando una pelotita. Claro. O sea que es complicado, pero bueno, está muy bueno. Bien. Y como hobby... Nos dijeron que podrías haber sido el representante o el intermediario que me dio para que tu hermano vaya a jugar a Bolívar, donde también está tu suegro como director técnico. Tu hermano sí, Juan Catali, tu suegro, sí. Decile, contale a la gente si querés. Sí, en realidad yo no, la verdad nunca, no me enteré. Me contó mi hermano un día, me dijo... Me dice, mirá, me dice, él no me lo quería contar, viste, porque le daba cosa. Pero me dice, mirá, me surgió esto, y nada, y después, obviamente, no, ¿cómo decir? O sea, es como que es algo normal, para mí no me genera, o sea, no me genera nada particular, pero sí, está bueno que mi hermano haya tenido esa oportunidad y ojalá que le vaya bien. Bien. Recordemos, Juan Catali pasó al Bolívar de La Paz, donde el director técnico es Claudio Viva. Y ahora vamos con Aaron, la misma pregunta, ¿qué otro deporte te gusta practicar, ver o si tenés algún hobby? Deportes, ver me aburren, que no sean fútbol, me aburren bastante, no miro mucho. Uh-huh. Y pero hice boxeo que me gustaba practicarlo también. Fui 2 meses más igual con Juan Ongaro allá en La Plata. Ah, mirá vos. Y también nos contaron que sos hábil con las manos para otras cuestiones, como la peluquería, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Era cuando llegué a estudiantes, me compré una máquina de cortar pelo y arranqué con los cortes, ¿viste? Al principio
maté a más de uno, pero después, una vez que le agarré la mano, empecé a ir bien. Se llenaba la pelu los fines de semana. Muy requerido. Sí, sí. Bien, y ya vamos a hablar un poquito del lugar de origen. Tomás, contanos, vos sos platense, ¿de qué barrio sos? Yo soy de La Plata, nací en o sea, nací en, ahí en Mater Dei, y uh-huh. Nada, pero me crié en Citibel. Ahí Citibel. En, cerca de Plaza, de la Plaza de Cantilo, ¿viste? Sí. Vivía por ahí. Bien platense. ¿Y sí, qué te gusta más, andar por el centro o te gusta más Citibel? Sí, me gusta un poquito más Citibel, es un poco más tranquilo. Sí, es un poco más tranquilo que La Plata. Vos sos de acá y me imagino que sabés. Es un poco más, sí. Más relajado. Mucho más verde, más barrio, claro, si sí. Se quiere. Sí, más tranquilo. Bien. Aaron, vos sos de Casilda, de la tierra de Marcelo Troviani, de Musto, de San Paoli. ¿Qué nos podés contar de esa zona del sur de Santa Fe? Y sí, es una ciudad, viste, con alma de pueblo, digo yo siempre. Es una ciudad tranquila dentro de todo. Y nada, me gusta vivir acá. Yo nací en Rosario igual. Viví ahí hasta los 7 años más o menos. Perfecto. Y bueno, sí. Ahora vamos a hablar un poquito del lugar de residencia, Tomás. ¿Vos vivís con tu familia? Sí, vivo con mi viejo. Perfecto. Y, o sea, vas desde Citibel hasta Basto a entrenar todos los días. Sí, todos los días vamos, somos varios acá de Citibel que por ahí nos juntamos en un auto y vamos juntos. Comparte, se hace más llevadero. Sí, sí, sí. Además nos vamos riendo. Perfecto. Y, Aaron, vos vivís en un departamento en La Plata en épocas normales, digamos. Claro, sí, en el centro vivimos con Alexis Bea, compañero. Bien. Los delanteros. Así es. Y bueno, justamente acá en los comentarios nos han escrito que no te olvides la llave adentro del departamento. ¿Qué pasó? Sí, es verdad, es verdad. Nada, una noche nos vino a visitar Agustín Facio, ¿viste? Está jugando en Quilmes. Y sábado a la noche fuimos a comprar pizza, ¿viste? Y salimos yo y el toro Alexis sin la llave. Cerramos la puerta y dijimos, la llave la trajiste, no, vos no tampoco. Y empezamos a llamar, viste, a la administración, al dueño del departamento, llamamos todo. Y nos dijeron que llamemos a un cerrajero, viste. Y la cocinera, Cata, le doy los créditos a Cata, que nos dijo que probemos con agarrar una tarjeta y pasarla, viste, por la manija del tipo dentro para que abra las puertas. Claro, exacto, igual. Y la pasamos y se abrió justo, de pedo. Si no sabés cuánto me iba a cobrar un cerrajero a las 9 de la noche, un sábado. Nada, no iba a liquidar. ¿Les costó acostumbrarse a vivir en el departamento? Pues según nos comentaron... Ya la llegada al departamento fue también un poco accidentada, por así decirlo. Sí, sí, hubo varios inconvenientes antes de mudarnos. Primero que nos pasó fue alquilar un departamento. Ya habíamos pagado todo, la seña, y nos faltaba mudarnos, ¿viste? Y firmar los papeles. Cuando nos fuimos a mudar, como habíamos comprado 2 colchones con Alexis. Primero que no entraban por la puerta del departamento, no sabíamos cómo pasarlo, y se largó a llover. Metimos los colchones por el pasillo como entraban y se empezó a inundar todo el departamento. Nos queríamos morir. Entraba por todos lados. Y nada, terminamos diciéndole al tipo, yo agarré el celular, empezamos a filmar, estaba todo mojado. Y nada, mandamos mensaje diciendo que se había inundado todo, que no queríamos alquilarlo y tuvimos que alquilar otro. ¿Y ya habían hecho el depósito todo? No, gracias a Dios no. Era al otro día ya hacíamos todo eso. Pero habíamos pagado la seña, creo que habían sido 7.000 pesos por ahí. Pero fueron con el colchón mojado. Sí, también, sí. Bueno, recordamos que estamos hablando con Tomás Cataldi.
de gimnasia con Aaron Espetal, estudiantes, ambos categoría 2000. Y bueno, Rocío Ferrucho va a indagar un poco en lo que fue su trayectoria hasta el día de hoy en lo que es el fútbol. Bien, así como decía Manu, bueno, en tu caso, Tomás, jugaste siempre en el Globo, pero contanos un poquito de cómo es el club y algunos recuerdos que tengas de cuando eras más chico y que compartiste también con tu primo, Bautista, puede ser. Sí, yo llegué a gimnasia como en el 2004, creo. No sé, ni me acuerdo, imagínate, tenía 4 años. Y nada, estábamos yo, mi primo, y creo que estaba Fabián Cauterucho y Esteban Hebre, éramos como 4, y Mati Miranda, creo, 5 eran. Y desde ahí, hasta hoy siempre estuve en gimnasia, nunca jugué en otro lado, y no sé, para mí es como, no sé, mi casa, qué sé yo, no sé. Siempre estuve en el mismo lugar, siempre con la misma gente, y además de que gimnasia es, en mi familia es mucho, desde que nací siempre estuve ligado a gimnasia y lo estoy hasta hoy. Y es un, nada, es raro a veces por ahí que no sé cómo es otro lugar, no sé. Pero bueno, me gusta y estoy contento. Bien. Y bueno, en tu caso, Aarón, que jugaste en Unión Castilense hasta 2015. También contanos un poco algunos momentos que viviste en el club y algunos recuerdos que tengas. Sí, yo arranqué a jugar a los 7 años en Unión. Y sí, hice todas las infantiles, inferiores, casi todas también ahí. Y nada, me llevo mis mejores amigos de acá, de la infancia, de los 7 años que hasta ahora. Me llevo los mejores amigos y nada, los recuerdos que tengo son de haber salido 4 veces campeón con el club, haber podido debutar en reserva y en primera el mismo año. ¿Y juegan juegan en la Liga Rosarina? No, Liga Casilense es. Juegan todos los pueblos alrededor. Sí. No, seguí, que te corté, pero me agarró la curiosidad porque no sabía si contra Rosario. No, llega ahí justo al borde de Rosario, a la zona. Nada de eso. Me llevo lindos recuerdos del club. Bien. Y a la hora de llegar a Estudiantes, ¿con qué te encontraste? Ya son varios años. Yo particularmente tengo recuerdo cuando llegaste porque cubría Liga Metropolitana. Los primeros partidos metiste varios goles, te adaptaste rápido. Pisaste fuerte, como decía en la presentación. ¿Con qué club te encontraste? ¿Con qué grupo humano te encontraste? Yo antes de llegar a Estudiantes pasé por varias pruebas en varios equipos. Y fue todo muy rápido. ¿Cómo? ¿Por dónde anduviste? ¿Qué pruebas hiciste? Y fui a Boca, por todos lados, pasé Central, Newell's, muchos clubes. En Newell's ¿habías quedado en algún otro club? Sí, en Central me dijeron que había quedado, pero después no me llamaron más. En Newell's quedé más o menos al mismo tiempo que Estudiantes, pero como te dije, en Estudiantes pasó todo muy rápido porque fui una semana a prueba y ya la otra estaba entrenando con ya estaba fichado para Metro, digamos. Y ya en 2 semanas ya arranqué a jugar. Y nada, me encontré con un grupo humano muy bueno. La verdad que me sorprendió, me adapté bastante rápido. Y nada, por suerte, como vos dijiste, pude pisar fuerte y adaptarme. Perfecto, robo todo tuyo. Quería consultarles, chicos, algún sueño que tengan dentro de lo futbolístico y otro extra futbolístico. Y futbolístico, debutar con gimnasia. Y extra futbolístico, no sé, qué sé yo. Nada, estar siempre bien, un deseo más que nada, estar siempre bien con mi familia, mis amigos, mi novia, todo.
Bueno, y yo lo mismo, poder debutar en primera, poder vivir de lo que me gusta, que es el fútbol, y extra futbolístico pienso en recibirme de algo. Me gustaría también. Soy medio vago, pero me gustaría. ¿Pero tenés pensada alguna carrera para estudiar o algo, o todavía no? No, no. Ahora carreras no, pero cursos sí, estoy bien. Nada en específico igual. Bueno. Vemos que Manu tiene algún problema con internet. Vamos a ver si se puede volver a conectar. Mientras tanto, vamos a consultar a los chicos si se animan a caracterizarse ellos mismos, cuáles son las virtudes o los defectos que tienen, si tuvieran que venderse con alguien. Si me tuviera que vender, y que soy un crack, pero no. No, es un volante medio ofensivo. Nada, me gusta jugar, pero también me gusta estar en la parte defensiva, no tengo problema para eso. Y juego en bastantes posiciones, doble 5, por ahí por afuera. Y nada, eso. Y después un defecto, por ahí lo que, no sé, por ahí lo que más me falta, no sé, por ahí al hacer goles de cabeza. Bien, Aaron. Es una pregunta, viste, difícil. Yo siempre la pienso y nada, me resulta difícil responder, viste. Creo que a uno se le hace complicado decir más que nada sus virtudes. Pero bueno, yo me defino como 9 de área. Me gusta, cumplo dos funciones, que aguantar la pelota y apoyar, llegar siempre al gol y nada, goleador, hacer goles, que es para mí lo más importante. Muy bien. Bien. Y hablando de partidos importantes, Tomás, ¿cómo es tu relación con los clásicos? Y el partido que más me gusta, y además tuvimos la suerte, bueno, Aaron por ahí se va a enojar, pero tuvimos la suerte de ganar alguno, ellos también, obvio, pero y lo recontra disfrutamos, la verdad. Bien. Y a vos, Aaron, personalmente, ¿te quedó la espina de salir campeón? Sí, es algo que creo que no me voy a olvidar nunca. Encima tuve en la final en Quinta, viste, que erré el penal. Sí. Y siempre deseo con volver atrás y patearlo para el otro lado, pero bueno. Y en la Bien. Final de reserva, que también una jugada que dio en el palo. Sí, también, que llegué a puntearla y pegó en el palo y después la sacaron en el córner. Sí, son dos jugadas puntuales que creo que volvería el tiempo atrás y trataría de hacer otra cosa. Pero bueno, es fútbol y son situaciones que uno no controla tampoco. Hay que sacarle mérito tampoco. O sea, salieron subcampeones y llegaron a dos finales. No, obvio, es muy difícil llegar a la final, son dos los que llegan. Pero bueno, siempre uno quiere más. Muy bien. Bueno, le comunicamos a la audiencia, a los chicos, que ya en breve vamos a una pausa y retomamos la charla. ¿Qué les parece? Dale, dale.
Volvemos con más inferiores platenses de casa, versión Twitch hashtag juveniles. Recordamos que estamos con Tomás Cataldi, de gimnasia, con Aaron Espetale, de estudiante. Hay muchos comentarios en la transmisión de Twitch. Preguntan si somos Telefe, que vamos a la pausa. Pero bueno, no, todavía no tenemos tantas publicidades. Cualquier cosa, si querés publicitar, nos avisás. No tenemos ningún problema. También dicen, Aaron, la virtud más grande que tenés es el corazón y la humanidad de un grande. Así que le están tirando flores a Aaron acá. Mira. Así que mucha gracias. De la gente. Y bueno, ahora vamos a continuar. Belén, 85 Ross, es el usuario. Mi tía. Le mando un saludo, la quiero mucho. Perfecto, y ahora, bueno, vamos a continuar con la entrevista después de lo que fue la pausa. Vamos a ir a un ping-pong de preguntas y respuestas que presenta el queridísimo Nicolás Carena. Así es. Le vamos a pedir a los chicos que sigamos con el mismo orden, primero Tomás y luego Aaron, y que las respuestas sean rápidas para darle dinamismo. ¿Les parece? Dale. Perfecto. Bueno, empezamos. ¿Qué música escuchan? Cualquiera. Reggaetón. ¿Cuál es su banda o artista favorita? Ulises Bueno. Justin Quiles. ¿Cantan? No. ¿Leen? No. Perdón, no escuché. Sí, leen. No. Muy poco. ¿Les gusta escribir? No. ¿Una película o una serie? Pues... La reina del blog. Lit. ¿Cuál es la red social favorita o la que más usan? Instagram. ¿Tu comida favorita? El asado. Pizza casera. ¿Una liga de fútbol? Argentina. La española. ¿Alguien con quien les gustaría jugar? Mi primo. Yo con Cristiano. ¿Un director técnico o entrenador? Rodrigo Rosselli. Isabela. ¿Un compañero? Panchi Cairo. Mi compañero de departamento, Alexis Vega. Tomás, ¿qué gimnasia para vos? Todo. ¿Y qué es estudiante? Mi segunda familia para mi estudiante. ¿Qué es el fútbol para ustedes? Y mi vida y lo que me dedico. Y intento dedicarme al futuro. Para mí el fútbol es mi trabajo y mi pasión. ¿Tu mayor miedo? Morirme, qué sé yo. El mío, no sé, no poder vivir de lo que me gusta. ¿Hay algún cantante que les avergüence reconocer que les gusta? No, a mí me gusta mucho la música de campo, pero no me da vergüenza. Bien, folclore. La música de campo también. No, yo no tengo ninguna, creo. Qué madre mía. Bien. ¿Alguna costumbre o cábala? Ninguna. Yo voy a entrar con el pie derecho en la cancha, siempre. Dos pasos con la derecha. Y para cerrar este ping-pong, les pedimos un referente en el puesto de ustedes a nivel nacional e internacional. A nivel nacional, Pablo Pérez, y a nivel internacional, Modric. Yo a nivel nacional, Borré,
y Internacional Suárez. Muy bien, perfecto. Perfecto, siempre me gusta el ping pong de preguntas y respuestas porque conocemos un poco más a los protagonistas, hacemos un picadito de todo. Está bueno, siempre está a cargo de Rocío Ferrucho y Nicolás Carena. Y ahora vamos a pasar a una sección que se llama La Escala de la Vergüenza, que nosotros en el trabajo de preproducción juntamos anécdotas y ustedes nos tienen que decir del 1 al 10 cuánta vergüenza les dieron estas situaciones. Puede ser que no le haya dado vergüenza, le ponen un 1, o me dio un montón de vergüenza, le pongo un 10. Díganme si me escuchan, pues hoy nos está pegando muy fuerte el internet. La verdad está bastante flojo. Escúchame, buenísimo. Bien. Sí, sí. Buenísimo. Entonces vamos a arrancar con Tomás. Y nos comentaron que una vuelta un nene te pidió una foto a vos. Vos le explicaste que no jugabas en primera, que seguro se confundía de persona, y el nene insistía. ¿Puede ser que te pasó más de una vez eso? Sí, me pasó un par de veces, y también me pasó que por ahí me confunde con mi hermano, ¿viste? Y yo le explico, no soy claro. Juan, yo no juego en primera, ¿viste? A mí me da un poco de vergüenza porque me sacó una foto conmigo. ¿O no? Claro. ¿Y nunca te dio para hacerte pasar por...? No, además, también mi hermano viste, recién arranca, tampoco es muy, muy conocido, entonces no. Y si le tenés que poner una escala a la vergüenza en 1 al 10, ¿cuánta vergüenza te da esta situación que te vayan y te piden una foto confundiéndote? No, 10. Definitivamente. Sí. Y bueno, Aaron, también estuvimos investigando en tu vida por no dar un examen de economía, ¿puede ser? Sí, puede ser, me acuerdo. Una mañana acá en Casilda fue. Yo no a la escuela, yo fue. Sí, iba en bici del colegio y teníamos examen de economía, ¿viste? A mí en economía me iba siempre mal, no había estudiado nada y como se dice, me rateé. Antes de llegar a la escuela me digo, voy o no voy, presente o no. ¿Y te descubrieron? No. Sí, se dieron cuenta. Me pegué la vuelta y di un par de vueltas en bici, volví a mi casa y en mi casa estaba, creo que mi vieja, me preguntó qué hacía y le conté. Y a mis amigos también. ¿Te contaste que te habías rateado? Sí, aprobé, después aprobé, así que valió la pena. Sirvió. Bien, entonces, final feliz tuvo. ¿Y si le tenés que poner un puntaje? No mucho, qué sé yo, 6, 7. Vergüenza tranquila. Sí, no me da vergüenza. Perfecto. De contarlo. Bueno, y a mí la verdad que el internet me está jugando hoy una muy mala pasada, yo los veo trabadísimos, ninguno se mueve para mí. Para mí yo soy el único que se está moviendo, los escucho bastante trabados, se me está complicando un montón, para que sepan que si me quedo quieto o algo así es porque me estoy yendo. Pero bueno, pasamos a otra sección que va a estar a cargo de Nicolás Carena, lo va a presentar él. Sí, es. Bueno, vamos a adentrarnos en las sensaciones extremas y vamos a empezar con Tomás Catal, vamos a preguntarle por una situación donde estaba en un balneario de Miramar y... el hermano menor, Salvador, en un momento desapareció, se perdió. Y lo empezaste a buscar por todos lados. Sí. ¿Cómo describirías? ¿Qué sentimientos tenías? ¿Qué sensación? No, me asusté, ¿viste? Porque Salvador era un nene chiquito, tenía, no sé, 4 años. Y desapareció y no lo buscaba por ningún lado, no lo encontrábamos. Pero estuvimos como 2 horas buscándolo. Y no sé, se había metido en un... no sé si en un... era como un galpón que había y estaba ahí adentro. No, y nos asustamos. Y yo me... a mí siempre, viste, me daba miedo que se pierda en la playa. Cuando era más chico y nada, lo encontramos, pero la pasé mal.
Un susto grande. Sí. Bien. Y Aaron, a ver, nos contaron una situación que cuando empezaste en Estudiantes pedías patear los penales y Mateo Palmieri te decía que sí, pero en los primeros partidos, cuando llegaba el momento, pateaba él. ¿Qué sentías ahí? Y no me acuerdo muy bien igual. Yo empecé a patear los penales en sexta fue. Los pateé algunos, pero que me haya tocado pelear con Mateo o charlarlo, no me acuerdo, no recuerdo. Bien, él nos contaba que justamente vos en los entrenamientos por ahí se los pedía, él te decía que sí, y después, bueno, tenía la suerte de convertirlo para que no le reclames. Tenía que hacerlo, si lo erraba ya sabía que me lo iba a sacar al próximo, sí. En los entrenamientos sí, jodíamos, estábamos pateando todos los viernes después de entrenar y me decía, mañana pateo yo, me decía siempre Mateo. Y nada, había penal, lo pateaba yo. Perfecto. Bueno, y antes de darle el pase a Rocío, les voy a consultar si se animan una anécdota en cada uno, porque estuvimos hablando con personas cercanas a ustedes y nos dijeron que tienen fama de alegres, de divertidos, de jocosos. Así que les vamos a preguntar si tienen alguna anécdota de la mejor situación o gira, pero extra futbolística, no futbolística. Sí, a mí me gusta nada. Cuando estoy con mis amigos me divierto y la pasamos bien. Y además tengo un grupo de amigos medio... Algunos están medio locos, otros son más normales, pero... Por ahí cuando éramos más un poquito más chicos, que jugábamos al fútbol y si bien lo hacíamos como algo importante, por ahí le dábamos menos... Como que no lo tomábamos como algo profesional y... Nada, qué sé, mucha. Por ahí salimos y un amigo terminó... Un amigo terminó durmiendo ahí en el cementerio, viste, de acá de La Plata. No, y se quedó dormido ahí en una parada. Y al otro día lo encontró la madre. No, se armó un quilombo tremendo. Imagínate. Ah, se lo de afuera. Menos mal. Sí. Y pero imagínate que la zona del cementerio, viste, a la noche no es muy linda, viste. Sí. Y se quedó ahí, pero zafó. Bien. ¿Aaron? Sí, yo igual que Tomás, me gusta salir y divertirme cuando se puede. También tengo un grupo de amigos bastante jodido también que se prenden y nada, la pasamos bien, qué sé yo. Ahora me lo tomo más en serio, pero capaz que cuando era más chico, alguna anécdota, salir y entrar por la ventana de la pensión porque estaba cerrada y nada, lo hacíamos siempre, pero no pasaba nada. No tenemos muchas cagadas tampoco. Ahora, por la última, ¿por sí o por no? ¿Cuándo salen? ¿O cuando salían? ¿Chapeaban con que eran futbolistas para chamullar? No, porque no me conoce nadie. ¿Aaron? No, yo tampoco, que yo recuerde, no. Muy bien. Viste que por ahí Aaron sabe por ahí. Viste que en ruta antes te dejaban pasar si vos tenías. Ahí sí, pero vos tenías que usar el carnet de jugador. Yo no llegué a la época de ruta. Yo cuando llegué a estudiante era la ruta estaba de moda pero yo no salía mucho en esa época. Apenas llegué a estudiante. Nosotros íbamos más a casa que nada, la OEA. El año pasado. A Jerry. Muy bien. Bien, chicos, y ahora hablando un poco de la actualidad del fútbol femenino, no sé si están al tanto que este domingo se va a disputar la final de la Champions femenina. Y quería preguntarles, no sé si saben quiénes fueron los equipos semifinalistas. Tomás. Sí, sé que jugó el Barcelona con el Lyon. Puede ser, ¿no? Que ganó Lyon 4-0. No. ¿No? ¿Cómo que no? No.
Fueron el Lyon con el PSG. El PSG, ¿verdad? Ganó el Lyon 1-0 al PSG, creo. 1-0, ¿no? Sí. ¿Y los equipos finalistas, sabes quiénes son, Aarón? Bueno, el Lyon y el Wolfsburgo, puede ser, creo. Sí. Le ganó al Barça. Sí. Bien. Bueno, y hablando entonces de fútbol femenino, quería preguntarle si qué relación tienen con el fútbol femenino de sus clubes. Yo algunas veces he visto algunos partidos que pasaban por televisión, vi el clásico cuando que salió 2-2 o 3-3, por así. Y a veces veo que por ahí las chicas están entrenando ahí en la cancha de sintético. No nos cruzamos mucho, porque ellas creo que entrenan en el bosque o entrenan a la tarde y nosotros a la mañana. Muy pocas veces nos hemos cruzado. O por ahí cuando vamos a entrenar a la tarde con primera, ellas están ahí en la cancha de sintético. Yeah. Aaron. Y sí, yo también he ido a ver partidos de las chicas de estudiantes, le hemos ido a hacer el aguante. También hemos mirado partidos por televisión contra excursionistas, creo que fue. Y siempre se la ve en el club, entrenan a las tardes ya ahí en el country, y así que la hemos seguido. Bien. ¿Y cómo ven la situación del fútbol femenino en Argentina? La situación actual. Ahora, por lo que sé, nosotros tenemos la psicóloga la misma con las chicas, y por lo que sé estaban también luchando por volver a los entrenamientos, y no sé cómo siguió, pero creo que había estado bastante avanzado, que habían estado unas charlas, ¿no?, para la vuelta del fútbol femenino. Y después, bueno, lo veo muy bien, como el masculino, tendría que ser igual y para dar todo la misma oportunidad, porque si a mí me gusta llegar a primera, también hay una chica que también quiere llegar a primera y es lo mismo, para mí es lo mismo. Y está muy bueno que se haya profesionalizado. Sí, se habían dado un gran paso con eso. Estuvo muy bueno lo que hizo la AFA y nada, nos agarró la cuarentena como a todos. Una lástima. ¿Y tienen alguna amiga o conocida que fue en algún club? No conozco a nadie. Yo tampoco, no conozco. Hemos hablado, sí, estando tomando mate en el club y pasaban las chicas para ir a entrenar y con Mateo fue, creo, Palmieri. Conocí a una de las chicas que era de su ciudad, de Tandil. Y nos quedamos hablando ahí un rato, muy, muy copado. Bien. ¿Y qué creen que se podría hacer para que el fútbol femenino tenga más visibilidad? Y creo que, no, de a poco creo que va tomando más lugar, hay un canal, ahí los transmiten. Sobre todo eso, que lo transmitan y también generar en las chicas, por ahí más chicas, que no tenga miedo de por ahí, no sé, viste que está como no mal visto, pero por ahí como si fuera algo malo y no tiene nada de malo, es algo normal, como que se lo proponga igual que el fútbol para los niños chiquitos. Sí, yo para mí más que nada es tiempo, hay que darles tiempo y que tomen, qué sé yo, tomen mayor visibilidad. Más adelante, no sé. Bien. Perfecto, está bueno siempre tener estas voces de gente que ha atravesado todo un camino formativo. Hemos destacado la semana pasada que, bueno, en el fútbol masculino hay toda una estructura que más o menos desde los 6 años están jugando desde la escuelita, 6 años más o menos de fútbol infantil, 6 años de juveniles al máximo nivel. Los entrevistados de la semana anterior destacaban eso, que desde novena, Roberto Colucci y Ezequiel Marcone decían eso, que desde novena están jugando al más alto nivel y tal vez
por lo menos en el fútbol femenino argentino, se juega la sub-17, se juega la reserva y la primera, no hay una estructura tal vez tan amplia. Pero bueno, para charlarlo, para ponerlo en tema, está bueno. Y bueno, con eso le damos cierre a la entrevista. Le agradecemos a ustedes por coparse. Lamento los problemas técnicos, que fueron solamente míos. Pero bueno, a mí me cambió toda la entrevista. Me alegro de haberlos tenido acá. No sé si quieren dejarle saludos a alguien en especial. Sí, a mi familia, la que me está mirando, a Mika. Y especial a Salvador, que está acá al lado mío. Prendidísimo. Y a Enzo Tumori. Perfecto. Aaron. Yo también quería agradecerle a ustedes por la entrevista. La pasé muy bien. Y mandarle saludos a la gente que está mirando, a mi familia, a mis amigos. En especial a Iván, Julio y Palito Frontini, que me pidió saludos. Perfecto, estuvimos hablando bastante con Iván, se copó, hasta mandó un video mandándote saludos, así que vamos a destacarlo. Pero bueno, les agradecemos por estar acá, nosotros la pasamos bárbaro, siempre está bueno hablar con los protagonistas, ojalá que este año o el año que viene, cuando sea, nos podamos cruzar de vuelta en la cancha. Y también quería invitar a todos los que están presentes a la próxima entrevista de Infantiles en este canal, en Twitch, a partir de las 11 de la noche del próximo sábado. Jugadores categoría 2008 van a ser entrevistados por inferiores platenses, Sebastián Artal de Estudiantes y Nacho Segovia de Gimnasia van a estar siendo entrevistados en esta misma pantalla, así que los esperamos a todos que se prendan. Y bueno, seguiremos con este tipo de entrevistas de juveniles e infantiles, así que nos volveremos a ver el jueves que viene con otra edición de Juveniles, la versión Twitch de Inferiores Platenses desde casa. Saludos a todos.